Bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch, soy Alberto Picazo. <coughs> en esta ocasión, para seguir con lo que estáis viendo en pantalla, el, la, el segundo módulo o la segunda parte del primer módulo describe de tu primer código usando Sharp Si habéis visto el primer vídeo ya sabéis de qué va <coughs> esta historia, <coughs> perdón. Vamos a hacer este curso de Frico de Camp, el cual, después de completar todos estos módulos, nos, nos dará Microsoft un certificado como que lo hemos pasado y podremos demostrar que tenemos conocimientos de César. Y voy a hacer este curso poco a poco, haciendo directos con vosotros. Con lo que, bueno, si se va metiendo gente con, con dudas, pues nada, se las iré resolviendo. Ya sabéis que todos estos vídeos los subo a mi canal de YouTube para que no se pierdan y que quede un histórico ahí. Y a futuro, eh, pues gente que le pueda interesar aprender C desde cero y de totalmente gratuito, pues puede hacerlo. No me voy a, no me voy a entretener más. <laughs> Hay que hacer el Store and Retrieve Data Using Literal Variables, lo que vienen siendo variables. Para ello tenemos que ir a este enlace que nos proporciona este módulo. Con lo que empezamos. Almacenamiento y recuperación de datos mediante valores literales de variables en César. Los objetivos van a ser crear valores literales de cinco tipos de datos básicos, declarar e iniciar variables, recuperar y establecer valores en variables y permitir que el compilador determine el tipo de datos de la variable inicial. Bueno, a requisitos propios debe comprender las reglas de sintaxis básicas de César. Y debe comprender el uso de console -line. Esto de console -line, es lo que hicimos en el módulo anterior. Y las reglas de sintaxis básicas también. Con lo que si no, si no habéis visto este vídeo, o sea, si no habéis completado el módulo anterior, pues si lo estáis viendo en directo, pues continuar conmigo. Y si no, pues ya sabéis, ir al, al vídeo anterior y, y así no, no salte ningún paso. Damos inicio. Introducción. Muchas de las aplicaciones que compilaremos en César exigen trabajar con datos. A veces estos datos se van a codificar de forma rígida en la aplicación. Los valores codificados de forma rígida son valores constantes que no cambian durante la ejecución del programa. Lo que se, vienen, lo que se viene a llamar constantes. ¿vale? Por ejemplo, puede que necesitemos imprimir un mensaje para el usuario cuando alguna operación se realice correctamente. Un mensaje correcto. Posiblemente sería igual cada vez que se ejecutará la aplicación. Este valor codificado de forma rígida también se denomina constante o valor literal. Vale, lo que os he comentado. Imagina que quiere mostrar un mensaje con formato para el usuario final que contenga diferentes tipos de datos. El mensaje incluirá cadenas codificadas de forma rígida, pero puede combinarse con información que la aplicación recopila del usuario. Para mostrar este mensaje con formato debe crear valores codificados de forma rígida y definir variables que puedan almacenar datos de un tipo determinado, ya sean numéricos o alfanuméricos. Vale, aquí se está refiriendo a las variables, ¿vale? que son, mmm, ahora lo explicará, pero bueno, son eh, como cajitas las cuales puede almacenar un valor. La cajita siempre va a ser del mismo tipo de datos. Si la cajita almacena cadenas, pues serán... Podemos cambiar ese valor, pero siempre cadenas, igual que un número entero, un número decimal, un número float o un, por ejemplo, un booleano que sea true o false. Yo no puedo declarar una variable como booleana y luego asignarla a una cadena. ¿vale? Entonces, bueno, supongo que ahora veremos ejemplos. Y lo otro son constantes. Las constantes es que tú defines un valor para una constante con un nombre y esa, ese valor no varía en toda la ejecución del programa. En este módulo crearemos valores literales codificados de forma rígida que contienen tipos de datos diferentes. Se crean variables que pueden contener determinados tipos de datos, se establecen esas variables con un valor y luego se recuperan esos valores en código. Por último, se aprende a simplificar el código al permitir que el compilador asuma parte del trabajo. Al final de este módulo podrá crear valores literales y almacenar y recuperar datos en variables. Objetivos del aprendizaje: Este módulo aprenderás a crear valores literales de cinco tipos de datos básicos, declarar e inicializar variables, recuperar y establecer valores en variables, permitir que el compilador determine el tipo de datos de la variable inicializar y los requisitos previos, pues lo que hemos visto anteriormente. Ahora le damos. Recordar que aquí se nos abre aquí, porque aquí se me está bajando esto. Recordar que aquí se abre. Como si fuera un compilador de Visual Studio. Yo de todas formas, ya sabéis, tengo aquí un, un Visual Studio preparado para por si hace falta explicar algo que se ha dejado o no ha explicado bien. O quiero poner algún ejemplo adicional para aclarar. Ejercicio, impresión de valores literales. 10 minutos. Bueno, ya veremos si son 10. En este ejercicio imprimiremos mensajes que contengan otros tipos de datos y aprenderemos por qué los tipos de datos son tan importantes en Sharp. ¿Qué es un valor literal? Un valor literal es un valor constante que nunca cambia. ¿Vale? Anteriormente se ha mostrado una cadena de literales en la consola de salida. Es decir, el objetivo literalmente era que esa cadena de caracteres alfanumérica, hello, se mostrara en la consola de salida. Eso lo vimos en el vídeo anterior. El tipo de datos de cadena se usa siempre que se tienen palabras, frases o datos alfanuméricos para presentación, no cálculo. ¿Qué otros tipos de datos literales se pueden imprimir en la salida? Bueno. Ejercicio de impresión de distintos tipos de datos literales. Hay muchos tipos de datos en César, aunque para empezar solo es necesario conocer unos 5 o 6 tipos de datos: Sí, los básicos, pues cadena, entero, booleano, eh, igual decimal y poco más. Es posible que observe que al empezar a trabajar en la ventana de código se colorea una sintaxis determinada en diferentes colores para indicar palabras clave, operadores, tipos de datos, etc. Empieza a observar los colores. Puede ayudarle a detectar errores de sintaxis a medida que escribe caracteres y a comprender el código de forma más eficaz. Vale. Hay palabras reservadas que tú no puedes utilizar para declarar variables. Por ejemplo, var, VAR, esto se eh, usa pues, para declarar una variable. ¿vale? que se asignará el tipo en tiempo de compilación. Eh, eso es lo de menos porque ya lo veremos. Lo importante es que tú no puedes usar esta palabra para nada. Tú no puedes usar bar eh, porque es una palabra reservada o object. Es una palabra reservada int que define un entero. Es una palabra reservada. Hay una lista de palabras reservadas que eh, pues podéis buscar y, y todas esas palabras pues son las que usa el compilador pues para eh, codificar y esas obviamente esas palabras están reservadas y no podemos usarlas. Si únicamente queremos imprimir un carácter alfanumérico en la pantalla, podemos usar un literal char. O sea, una, un, ya lo comenté en el vídeo anterior: un char, pongamos si ponemos hello, esto sería un string, pero sólo la h es un char, es un carácter. Vale. La diferencia era que si queremos escribir strings, tiene que ser con doble comilla, ¿vale? Con doble comilla. Y si queremos decir que es un char, obviamente porque ocupa menos espacio en memoria, si solamente vamos a usar ese char, sería con comillas simples. ¿Vale? La diferencia para ello escribimos un carácter alfanumérico entre comillas simples, se usa como abreviatura del carácter. En C sharp este tipo de datos se denomina oficialmente char, ¿vale? pero con frecuencia se utiliza como carácter. Es exactamente lo que os acabo de decir. Agregue la siguiente línea de código en el editor de código. Recordad que esto, por favor, yo lo estoy copiando y pegando para aligerar, pero vosotros acostumbraros a, a, a escribir toda la línea siempre o todo el código siempre para acostumbraros a coger eh, soltura. Aquí en console write b esto es un char. ¿Por qué? Uno, porque va entre comillas simples. Si, si, también podríais hacer esto, ¿vale? Pero... Aquí estaríamos reservando más espacio de memoria y, y, y no, no estaríamos eh, pues codificando de forma correcta. O se ve el código que ha escrito, o se ve que la letra B está entre comillas simples. Las comillas simples crean un literal de carácter. Recuerde que el uso de comillas dobles es para crear un string, es decir, una, una cadena. Sin ir más lejos, si yo pongo Barcelona así entre comillas simples, me dice que hay un error, porque le estoy diciendo que estoy mm, creando un, un char, un carácter, pero le estoy asignando un string, con lo que esto daría error. <coughs> Vamos a seguir con el ejemplo, dice que le demos ejecutar y que, ¿cuál es el resultado? Pues B. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior del console write line y del console write. Ahora bien, si yo, si yo pongo esto... Console Line Hello Wall, es exactamente lo que os he comentado yo antes. Estoy asignando un string a un tipo cadena, con comillas simples. Obviamente esto aquí me resalta en rojo que dice que hay demasiadas caracteres para un literal y si lo doy a ejecutar, pues da un error, ¿vale? Por lo que os estoy comentando de la diferencia entre carácter y string. O se ve las comillas simples que Ronald Hello World. Cuando se usan comillas simples, el compilador de César espera un solo carácter. Sin embargo, en este caso se usó la sintaxis literal caracteres, pero en su lugar se, se proporcionaron 12 caracteres. Vale. Al igual que con el tipo de datos de string, usamos char siempre que tengamos un solo carácter alfanumérico para la presentación. Vale. Obviamente no calculo. Cálculo, ¿por qué no cálculo? Porque un carácter es un carácter para cálculo. Usaremos otro tipo de datos como pueden ser enteros, decimales, float. ¿vale? Por ejemplo, el siguiente tipo de datos. Uso de literales, enteros. ¿Qué es un entero? Pues un número. Un número, por ejemplo, el 10, el 15, el 1000. ¿vale? Ahora nos lo explicará más detenidamente. Si queremos mostrar un entero, un número entero, sin fracciones, ¿vale? Quiero decir, un número no es el 10,10. 10, ni el 11,7, no, es el 10, el 15 o el 20, eso es el entero, ¿vale? Para, eh, para representar números decimales usaremos, no, usaremos otro tipo de datos que no es el int, sino el decimal. Podemos usar aquí, si queremos mostrar número entero, en la consola de salida podemos usar el literal int, el término int es la biblioteca de entero. Que puede, eh, que puede que recuerde que cuando he estudiado matemáticas en César, pues este tipo de datos se denomina oficialmente int, pero se conoce con frecuencia como entero. Un literal int no requiere otros operadores como string o char, obviamente. Si nosotros ponemos esto así, ¿qué va a pintar? 1, 2, 3. Aquí está, el resultado: 1, 2, 3. Y si ponemos aquí más números, pues lo pinta, es un número. ¿Cómo se inicializa la variable? Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? Pues podemos in inicializar la palabra int a número igual a 345, por ejemplo. Y decirle que nos pinte, que el Console.WriteLine nos pinte la variable que hemos inicializado aquí. Si le damos a ejecutar, se ejecutará y pintará 345. ¿vale? Así se define una variable entera. Presionar el botón verde ejecutar el código, vale. Esto es obviamente muy simple. Uso de literales de punto flotante. Esto ya son float, double o decimal. Esto es cuando tiene precisión el número, cuando no es un número entero, como puede ser 10, 15 o 20, si no ya es un 20,7 o 21,15. ¿vale? Un número de punto flotante es uno que contiene decimales, por ejemplo, 3,1415,9. César admite tres tipos de datos para representar números decimales, float, double y decimal. Cada tipo admite distintos grados de precisión, es decir, el float eh, permite una, precis una precisión de 6 a 9 dígitos, un double permite una precisión de 15 a 17 dígitos y decimal permite una precisión de 28 o 29. Es decir, ¿cuándo usaremos o uno u otro? pues cuando necesitemos más o menos precisión. Obviamente, si tú siempre le pones, eh, a, siempre que tienes un número decimal, le pones eh, que es decimal, pues tendrá la máxima precisión. Pero estamos, eh, antes cuando decíamos que si tú simplemente quieres eh, declarar una variable char, y lo pones entre, entre string, estás reservando más memoria de la que realmente necesitas. Pues con esto es más de lo mismo. Si estamos declarando una variable tipo decimal cuando nos con una float tenemos, pues al final estamos usando más bits de los necesarios para, para almacenar esa información, con lo que al final nuestro eh, programa será menos. Eh, menos eh, o sea, Tendrá peor performance. Si al final vamos encadenando malas prácticas. Pues al final nuestro programa ocupará más. Irá más lento. Y, y necesitaremos más memoria para moverlo. Aquí la precisión refleja el número de dígitos decimales precisos. Agregue la siguiente línea de código al editor de código. Por ejemplo. Esto. Esto está. Este. Este. Esta F. Está diciendo que es un float le damos aquí y que va a mostrar el, al final un 0.25, ¿vale? para crear un literal decimal float anexa la letra f después del número. En este contexto f se denomina sufijo literal. El sufijo literal indica al compilador que queremos trabajar con un valor de tipo float. Puede usar f en minúscula o mayúscula como sufijo literal de float. Es decir, esto y esto es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia que si no ponemos esto? Pues que él, por defecto, este 0.25, si no le decimos que es un float, pues lo que va a coger es un decimal. Vale, al final, si nosotros ponemos float, número float, estamos declarando una variable y ponemos 0.25. Aquí sí que le estamos diciendo, espera, hay que declararla así, perdón. Vale, aquí estamos declarando un número float y si ponemos esto, como he hecho antes, para que os acostumbréis al uso de variables. Pues también me sale 0.25. Esto y lo anterior es lo mismo. Pero aquí estamos metiendo, est estamos asignando este balón a esta variable, o llamémosle cajita, para, en principio para que nos aclaremos. Son como cajitas. Y en esta cajita solamente puede haber floats. Yo no puedo meter un entero en una variable que he declarado como float. Vale, Prefiere eh, presionar el botón verde para ejecutar la sentencia, ya lo hemos hecho. Tenga en cuenta que el tipo de datos float es el menos preciso, por lo que es mejor usar este tipo de datos para los valores fraccionarios fijos y así evitar errores de cálculos imprevistos. Vale, lo siguiente, vamos a ir siguiendo lo que nos dice este. Este es 2,6525. Eh, para crear un literal double, esto sería un, un doble simplemente escribo un número decimal. el compilador tiene como valor predeterminado un literal double cuando se escribe un número decimal sin sujeto literal. es decir, si nosotros ponemos un decimal tal cual para él, si no le asignamos el tipo que queremos usar para él predeterminado va a ser double, que va a ser igual. que sabemos esto? vale 2.6. ¿Vale? ¿Veis? Aquí no me ha fallado. Cuando yo he puesto Float aquí, ¿ves? Cuando yo he puesto Float, aquí ya me ha dicho, oye, que tienes que ponerle una F si quieres poner un Float. ¿Vale? Así. Presiono el botón verde. Pues nada, el botón verde y nos sale aquí. Y si hacemos así, igual. Pues también nos saldrá lo mismo. Perfecto. Agregue la siguiente línea de comando en el editor de código. Esto ya va a ser para los decimales. ¿Veis? 12,398116M. ¿Vale? Esta M que creéis que va a hacer. ¿Vale? Si le damos aquí, sale 2,39816. Para que lo literal decimal, anexe la letra M después del número en verde F, que sería el float M, que sería decimal. ¿Por qué no es una D? No lo sé. ¿Vale? Para crear un literal decimal, anexa la letra M después del número. En este contexto, M se denomina sufijo literal. El sufijo literal le indica al compilador que queremos trabajar con un valor de tipo decimal. Puede usar M en minúsculas o m en mayúsculas, como sufijo literal decimal. ¿Vale? Y aquí, por pues lo mismo, si hacemos decimal número decimal decimal igual a 12.39, lo que sea. ¿Veis? Si yo lo dejo así, igual que con el float, me está diciendo, oye, que lo que tú me estás poniendo aquí no es un número decimal. ¿Por qué? Porque le falta la m. Igual que si le pongo la f, eh, perdón, si yo le pongo aquí una f, estoy declarando un valor float, pero lo estoy asignando un valor decimal, con lo que también me dice error. Con lo que, si yo le paso una M, al final le estoy diciendo que esta M declara un valor decimal. Y si lo paso por consola en vez de pasar el número, como en los casos anteriores, sigue saliendo el mismo número. Uso de literales booleanos. Si queremos imprimir un valor que represente true o false, podemos usar el literal bool. El término bool es la abreviatura booleano de booleano perdón, en César, se conoce oficialmente como bool. Pero a menudo los desarrolladores usan el término booleano. Agregue la siguiente línea de código. Vale, pues. ¿Para qué son los booleanos? Normalmente se usan en, en los ifs. Ya veremos los condicionales. ¿Para qué? Para evaluar una expresión y si es verdadero o falso, pues se mete por una parte del condicional o por el otro. Luego se pueden ir encadenando y vamos haciendo bifurcaciones de funcionalidad dependiendo de los valores que vamos calculando. Aquí, obviamente, si ponemos true o false, pues va a salir true o false. Os voy a poner un ejemplo para esto simplemente para ir que vayáis cogiendo viéndole sentido, porque si yo le pongo aquí que pinte un true o un false, vosotros mismos vais a decir y qué sentido tiene eso. Vale, pues si yo pongo un bool. Eh, verdadero igual true y si yo pongo bull falso igual a true muy bien false no ves false es una palabra reservada yo no puedo usar el nombre false vale coloque falso ves falso sí que puedo usarlo pero false no es lo que os comentaba antes con las palabras reservadas ahora bien yo puedo decir Voy a poner, por ejemplo, bool y voy a decir, eh, pues, expresión. Y voy a decir que 13 es mayor que 15. ¿Qué va a salir en expresión? Lo que, o sea, en, en, esta, en esta variable booleana que se llama expresión, va a salir lo que eh, salga después de hacer esta operación. ¿13 es mayor que 15? No, false. Entonces, si aquí le ponemos que nos pinte cuál es el resultado de la variable expresión, ¿qué creéis que va a poner? vale Pues false. ¿Vale? Os voy a poner otro ejemplo. Bool expresión. Y voy a poner que... 4 más 5 es igual a 45. ¿Me deja hacer esto? No, no, vale, no, esto no. 4, 4 es igual a 9. Espera. No, perdón, 4 es menor que 9. Y sin paréntesis, porque eso lo usaremos luego. Y aquí ponemos expresión 2 porque no se puede repetir la variable. Ya tenemos una, una variable asignada. ¿vale? Entonces, aquí ¿qué creéis vosotros que es? 4 es menor que 9. Responder vosotros. Mientras que lo pongo. Lo pongo aquí y le doy a ejecutar. True, 4 es menor que 9, es decir, es, la, las variables booleanas nos sirven casi siempre para obtener eh, validación, eh, un, un cálculo de una expresión y utilizarla pues, para hacer otras cosas. Durante el curso, entiendo que vamos a ver ejemplos más que de sobra. Los literales bool representan un concepto de verdad o falsedad. Los valores bool se usan mucho cuando se comienza a agregar lógica de decisión a las aplicaciones. Vamos a evaluar las expresiones para ver si son verdaderas o falsas. Lo que os he comentado. ¿Por qué enfatizar los tipos de datos? Los tipos de datos desempeñan un papel fundamental en César. De hecho, el énfasis en los tipos de datos es una de las características distintivas de César, en comparación con otros lenguajes como JavaScript. Los diseñadores de César creían poder ayudar a los desarrolladores a evitar errores comunes de software mediante la aplicación de tipos de datos. A medida que se obtengan más información sobre Cesar, verá cómo se desarrolla este concepto. Bueno, sin más información. Los tipos de datos definen funcionalidades. Antes hemos mencionado que los valores String y Char se usan para presentación, no cálculo. Si necesitan realizar una operación matemática con valores numéricos, se debe usar un valor Int o Decimal, lo que comentaba antes. Si tenemos datos solo con fines de presentación o manipulación de texto, debemos usar un tipo de datos String o Char. Imagine que necesita recopilar datos de un usuario como un número de teléfono, un código postal, en función del país, la región donde viva. Esos datos se pueden ser caracteres numéricos, pero dado que rara vez se realiza cálculos matemáticos con números de teléfono y códigos postales, es preferible usar el tipo de datos string al trabajar con ellos. ¿cierto? Si vosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, queréis almacenar una variable que es más 34 es el, código, el prefijo de España. 34 más 34 y luego imaginemos que esto es un número de teléfono, ¿vale? Pues esto o este valor, aunque fuera junto, esto no es un número. Por muy grande que sea el número, esto, la forma de almacenarlo es con una cadena, ¿veis? Es lo que se está diciendo aquí. Lo mismo puede decirse de bool. Si necesita trabajar con palabras true o false, pero esto son cadenas, ojo, ¿vale? En la aplicación debe usar un valor string. Pero si necesita trabajar con el concepto de true o false, es decir, si es verdadero o es falso, y no la cadena escrita true o false, que se, ven, que se ven en serio, hay programas que se ven donde lo, lo mapean a una cadena y evalúan sobre una cadena, eso es una locura, ¿vale? Eh, eso no lo hagáis nunca. Eh, si quieres hacer una evaluación, usa pull eso hacerle caso, ¿vale? No ma, nunca hagáis un mmm, igual igual a true, o sea, cadena true o false. Eso está horriblemente mal. Es importante saber que estos valores pueden ser similares a sus equivalentes de literales de cadena, es decir, pueden pensar que esta, estas instrucciones son iguales, ¿vale? Esto, por ejemplo. ¿Vale? 1 2 3 1 2 3 true y true, ¿vale? Tú Puedes pensar que la cadena 1, 2, 3, si vemos el resultado, dice: jo, Esto es igual, esto es igual que esto, o esto es igual que esto. Mentira, esto es una cadena que tiene, dependiendo de la longitud, está ocupando un espacio de memoria, y esto es un entero que siempre va a ocupar, una vez que tú defines un entero, ocupa un espacio de memoria determinado. Aparte de que este, esta cadena más esta cadena. ¿Vale? Es un string más un número. No va a ser 123 más 123, sino que seguramente me los, eh, me los junte. Vamos a ver lo que saldría aquí. ¿Ves? Me transforma esto, como él no tiene posibilidad de hacerme 123 como número más 123 y me saque 246. Pues lo que hace es, ¿vale? Pues si te tengo que sacar algo es que esto te lo voy a convertir a una cadena y te lo voy a, a, a concatenar, ¿vale? Sin embargo, solo es similar la salida que se muestra. El hecho es que los tipos de cosas que se pueden hacer con el valor subyacente int o bool son diferentes a los de su covalente string. Para que os hagáis una idea, booleano solamente tiene un bit, es decir, que puede ser o 0 o 1. Por eso está lo de false o true. Si es, eh, de hecho, en muchas bases de datos el, el tipo de dato booleano no existe y es el bit. ¿Vale? El tipo de datos es bit ¿por qué? porque un bit es simplemente 0 o 1. Entonces, si es 0 es false y si es 1 es eh, true. Eso en César no es así, pero simplemente eh, pues un añadido de cultura general. ¿Vale? Así sabéis más cosas. El resumen, el primer concepto que aprendemos es que hay muchos tipos de datos, pero por ahora nos vamos a centrar en solo unos cuantos, string, char, int, decimal y bool, los, los que hemos comentado. La siguiente unidad es declaración de variables, esto como hemos ido eh, haciéndolo conforme os he ido explicando, pues realmente eh, vamos a leerlo y ponemos el ejemplo que nos pongan, pero ya lo he, ya lo he explicado. Voy a leerlo para que cree, no, no haya dudas. Una variable es un contenedor. Yo, sin saber qué término iba a usar él, os he hablado de cajita, ¿vale? Un contenedor, una cajita, como queréis llamarlo, para que lo entendáis. A los que no tenéis conocimiento de programación, así intentéis asociar el concepto de variable a, a una cajita donde podemos sacar y meter cosas. Pero siempre, si yo tengo una cajita de canicas... Haceros a la idea de que solo puedo meter canicas, no puedo meter peonzas. ¿vale? Una variable es un contenedor para almacenar un tipo de valor. Las variables son importantes porque sus valores pueden cambiar o variar durante la ejecución de un programa. Las variables se pueden asignar, leer y cambiar. Las variables se usan para almacenar valores que se pretende usar en el código. Un nombre de variable es una etiqueta fácil de usar que el compilador asija una dirección de memoria cuando quiera almacenar o cambiar un valor de esa dirección de memoria o, o siempre que quiere recuperar el valor almacenado. Simplemente use el nombre de la variable que ha creado. Lo hemos estado haciendo todo el rato, nada más que no hemos cambiado el nombre de la variable. Por ejemplo, si yo pongo bar, bueno, bar, no voy a poner bar porque todavía no he introducido ese concepto, Va int número es igual a 15. ¿Vale? Y yo ahora yo ya tengo declarada esta variable 15 y asignada al valor 15. Pues vamos a poner un console. A ver. Vamos a. Ah, no hay aquí pues nada. Lo ponemos console write line oh, sí line número. Bien. Ahora cuando ejecute esto qué va a salir 15. Sin más. Pero yo ahora digo que el número es igual a 16. Y vuelvo a pintar. Ahora que va a salir 15, porque cuando yo pinto aquí el valor que tenía número era 15, después modifico el, la variable número a 16 y, devuelvo, y después vuelvo a pintar. Con lo que tiene que salir 15, 16. ¿Veis? 15, 16. Y también puedo utilizar, por ejemplo, que número es igual a número más 56. ¿Esto qué está haciendo? Que está utilizando el valor que tiene esta cajita y le estoy cambiando el valor a número. Es decir, aquí yo asignaría, le cambiaría el valor a número con el valor que tiene número en sí, que es 16, con lo que esto debería ser 16 más 56, que debería ser 72, si no me falla la memoria. Con lo que... Si ahora pintamos otra vez número, es 72. ¿Entendéis? Vale. Eh, esto es una variable y me quedo aquí. Declaración de una variable. Para crear una variable, primero debe declarar el tipo de dato de la variable y luego asignarle un nombre. Lo que hemos estado haciendo todo este rato. Cuando hemos visto string, pues es. Si yo quiero declarar una variable string, pues pondría string. El nombre que yo quiera usar para. Eh, almacenar esa variable y un valor, ¿vale? En este caso se creará una nueva variable tipo string, denominada first name. A partir de ahora esta variable solo puede contener valores cadena, es a lo que me refiero, ¿vale? Lo que os he dicho también varias veces. Puede elegir cualquier nombre siempre que cumpla alguna de las reglas de sintaxis de cesar para denominar variables. ¿vale? Y nos dice ahora la regla de convenciones de nombre de variables. Un desarrollador de software alguna vez dijo la famosa frase de la parte más difícil del desarrollo de software es asignar nombres a las cosas y en serio es muy importante es muy importante que uséis nombres que representen lo que estáis usando por ejemplo yo aquí he puesto int número o sea he definido una variable número porque voy a almacenar un número pero imaginaros que yo pongo aquí eh, cadena ¿Vale? Y yo me defino un número, pero le llamo cadena o le llamo cualquier cosa que queráis que no tenga nada que ver con un número. Cuando estás leyendo el código, al final sales loco y no entiendes fácilmente lo que eh, hace tu código. Y eso para todo: nombres de variables, nombres de métodos, nombres de clases. Siempre que nombréis algo que sea con sentido, ¿vale? que, que, que tenga un, un sentido en el código. Si estáis. Eh, haciendo algo sobre cuentas corrientes, pues llamarle cuentas corrientes o localidades, nombres, apellidos. Eh, yo, vamos, eh, hace. Eh, bueno, y, y no tanto tiempo. Eh, la gente muchas veces a lo mejor denomina a las variables X, X, Y, Z. Eh, y, si, y si es un número, a lo mejor le dice num. ¿No? ¿Por qué num? Número. Y si es un número primo, le llaman número primo. Y si es un, ¿entendéis? Es muy importante meterlo en la cabeza desde el primer día y hacerlo, ¿vale? Por favor. El nombre de una variable no solo tiene que seguir ciertas reglas de sintaxis, sino que también se debe usar para que el código sea más legible y comprensible. Eso es mucho pedir a una línea de código. Estas son algunas consideraciones importantes sobre los nombres de variables. No, los nombres de variables pueden contener caracteres alfanuméricos o de carácter subrayado. No se permiten caracteres especiales como el símbolo, eh, el comodín, este, por ejemplo. Esto no es válido. ¿Qué tan eh, bueno, voy a seguir leyendo porque seguro que lo explican. No se puede usar eh, ni dólar ni eh, comodín, ¿vale? Los nombres de variables deben comenzar por una letra. También es importante, no, pueden, no puede empezar una variable por, por ejemplo, un 1. Sí que puede ser número 1 o así, que estar por el medio. Pero no puede empezar por un número. <laughs> uh, número, vale. Los nombres de variables distinguen mayúsculas y minúsculas, con lo que significa que string value y string value son diferentes. Es decir, número y número son diferentes y os lo voy a demostrar para que lo veáis rápidamente. Si yo, si yo hago así, me está diciendo que el número ya está declarada y no me deja, ¿veis? Pero si yo la que me declaro es esta, no hay ningún problema, ¿veis? Me ha dejado porque son diferentes. Los nombres de variables no deben, eh, no deben ser una palabra clave de César, es lo que os he comentado antes de las palabras reservadas. Por ejemplo, no se pueden usar las siguientes declaraciones en variables decimal, decimal, ni string, string. ¿Vale? Hay una lista de palabras reservadas, podemos buscarlas. Palabras reservadas César Y son todas estas. ¿Vale? Las podéis buscar en Google sin, más, sin, sin ninguna pérdida. Ponéis palabra reservada César y os saldrán todas. Pues todas estas palabras que están en pantalla no puedo usarlas para yo usarlas, ¿vale? porque son, están reservadas por el compilador. Hay convenciones de creación de código que ayudan a las variables elegibles y fáciles de identificar. A medida que desarrollas aplicaciones más grandes, estas convenciones de creación de código pueden ayudarle a realizar un seguimiento de las variables entre otro texto. Es decir, lo que os he comentado hace cinco minutos. Ser, mmm, ser constantes en definir bien vuestras variables, métodos, o sea, ponerle nombres descriptivos. Estas son algunas convenciones de creación de código de las variables. Los nombres de variables deben usarse Camelcase. ¿Qué es Camel Case? Pues Camel Case es, por ejemplo, si yo quiero ponerle a una variable eh, pues eso, un número primo, pues sería número, es decir, que empiece por minúscula y como no permiten espacios las variables, pues eh, si yo fuera como una palabra que quiero que sea el número primo, pues sería número y luego primo. En eh, mayúscula, esto es como esto es camel case eh, y la letra mayúscula al principio de la siguiente palabra, por ejemplo, this is camel case. Por ejemplo, también empieza en minúscula. Lo voy a poner yo en español: esto es camel case. Vale, cada palabra empieza con una mayúscula y esto ayuda al desarrollador a leer. Eh, en vez de poner número, pues ponen número primo o número decimal o mm, nombre completo, lo que sea en camel case, y el cerebro ya está preparado para leer esto como si fuera una frase separada. ¿vale? Los nombres de variables deben comenzar con una letra alfabética. Los desarrolladores usan el carácter subrayado para un fin especial, así que intenten usarlo por ahora. Se refiere a este carácter, ¿vale? este carácter subrayado sí, eh, que se puede usar se suele usar para declarar variables privadas que ya como ha dicho eh, no intentes usarlo por ahora porque ya lo veremos más tarde ¿vale? Los nombres de variables deben ser descriptivos significativos en la aplicación elija un nombre para la variable que represente el tipo de datos que va a contener los nombres de variables deben ser una una o varias palabras completas anexadas no use contracciones ni abreviaturas ya que el nombre de la variable por tanto su fin puede no quedar claro para otros usuarios que lean el código. Es exactamente lo que os he dicho antes. Si yo eh, aquí pongo num en vez de número, pues yo puedo saber que estoy mmm, hablando de número, pero a lo mejor otra persona que lea el código, pues no lo tiene claro y puede pensar que es otra cosa. O sea, no os cuesta nada poner eh, los nombres de las variables de forma correcta y descriptiva. Los nombres de variables no deben incluir el tipo de datos de la variable. Puede que parezcan algunas recomendaciones para usar un estilo como string o string value. Esas recomendaciones ya no son pertinentes. ¿Cierto? Quiero decir, eh, si vosotros vais a hacer un cálculo que te devuelve un entero y la variable es entero, pues es absurdo que la variable se llame número entero, ¿vale? Porque viene implícito en el tipo de dato. A lo mejor cuando el código es enorme y puede, eh, bajo vuestro punto de vista, que ayude, pues obviamente ponerlo. Pero eh, en el ejemplo eh, string first name, o sea, primer nombre, se siguen todas estas reglas y convenciones y se da por hecho que se quiere usar esta variable para almacenar datos que representan el nombre de una persona, ¿cierto? Imaginar esto. String. Nombre, pues el que sea, ¿vale? Y string, nombre completo, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un ejemplo. Si yo voy a declarar, porque voy a almacenar en mi base de datos y solo voy a almacenar el nombre, pues yo, mi variable se llamará nombre. Pero, y si yo quiero meter en un registro o simplemente almacenar en un campo el nombre completo, el nombre de los apellidos entero, pues obviamente mi nombre debería llamarse nombre completo. Y una mala práctica que nos ha comentado antes sería, por ejemplo, poner n completo. Imaginar que yo pongo en verde nombre completo, pongo n completo. Y quien vea esto, pues puede pensar número completo o lo que sea. Y. Ya te cuesta leer el código y siempre tienes que pensar que a, tú deberías codificar como te gustaría a ti encontrarte un código. Vale, o sea, si tú vas a, a, a mantener un código hecho por otra persona, te gustará que ese código sea eh, legible y fácilmente mantenible, no que esa persona haya pensado en el que va a venir por detrás, pues vosotros exactamente igual. Ejemplo de nombre de variables, pues char, userOption, opción int, game score. Esto sería pues puntuación decimal partículas per millón. Y bull process customer, por ejemplo. Son ejemplos de, de variables. Resumen. Esto es lo que has aprendido hasta el momento sobre la variables. Las variables son valores temporales que se almacenan en la memoria del equipo. Para poder usar una variable hay que declararla. Para ello, primero hay que seleccionar un tipo de dato correspondiente al tipo de dato que se quiere almacenar y luego se asigna a una variable un nombre que siga las reglas. Este es el resumen de todo lo que hemos comentado. Ahora que sabes cómo declarar una variable, vamos a aprender a establecer, recuperar e inicializar el valor de una variable. Pues nada, seguimos. Dado que las variables son contenedores de almacenamiento temporal de datos, están pensadas para escribir en ellas y leerlas. Es el ejemplo que hemos hecho antes. Ejercicio, trabajo con variables. En este ejercicio se va a declarar una variable, se le va a asignar un valor, se va a recuperar su valor. Seleccione todo el código en el editor. O sea, lo que te está diciendo es que haga esto, borrar. <laughs> en el editor de código escribe el siguiente código. Recordar, vosotros escribís. String first name. O sea, eh, no, el primer nombre y el first name es igual a Bob. ¿Vale? Para declarar una variable, escriba el tipo de dato que se desea usar, ese string, seguido del nombre para la variable, pues por ejemplo, nombre completo o first name, aquí que está en inglés. ¿Cómo se asigna con el igual? Esto es un operador. El igual, al igual este se le llama operador. Y este igual lo que le, está, lo que le estamos diciendo es que el first name es igual, le estamos asignando a esta variable first name el nombre de pop. La asignación de un valor también se conoce como establecimiento de la variable o simplemente una operación set. Exacto. Esto lo oiréis muchas veces, solo si conocéis algo del mundillo, se llama setear una variable. Asignación incorrecta a un valor de una variable. Es importante tener en cuenta que la asignación se produce de derecha a izquierda. Dicho de otro modo, el compilador de César debe comprender primero el valor, es decir el valor del lado derecho, es decir, esto, del operador de asignación para poder realizar después la asignación a la variable en el lado izquierdo del operador de la asignación. Si el orden se revierte, se confunde al compilador, modifica el código. Vale, vamos a pegar este código y primero definimos la variable first name y luego le decimos que Bob es igual a first name. No, vale, esto Obviamente, lo que te dice es que el orden correcto es variable igual valor. ¿vale? Ahora ejecuta el código, ejecutamos y nos dice que, que ni de coña. ¿vale? ¿Por qué? Simplemente es así. Asignación de un valor del tipo de datos incorrecto a la variable. Hemos aprendido que CSAP se ha diseñado para aplicar, eh, aplicar tipos. Cuando trabajamos con variables, aplicar tipos significa que no se puede asignar un valor de un tipo de datos a una variable declarada para contener otro tipo de datos. Creo que hemos puesto el ejemplo antes con los decimal y los floats y tal, pero si yo pongo eh, nombre pues, int nombre, así. Y yo ahora pongo eh, nombre igual a Bob, que era lo que. O Bobo, ¿no? <laughs> Bob. Pues que nos dice que Bob, que es una cadena, no lo puede meter en la cajita de caníticas que son enteros. Es decir, si declaramos una variable de tipo entero, solamente podemos asignar a tipos enteros. En este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, 34. Esto sería correcto. Para que no hay resultados porque no he puesto un console redline, ¿eh? no, por, no porque haya fallado. El mensaje de error sugiere que el compilador de César intenta hacer un segundo plano. Ha intentado convertir de forma implícita la cadena pop en un valor entero, pero eso no es posible. Aún así, César intentó realizar la conversión, pero se produce un error ya que no hay ningún equivalente numérico a la palabra pop. Exacto. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿O cuál puede ser el siguiente ejemplo? Que. Esto que él va a intentar siempre eh, hacer la, la conversión. Si yo hago así, no puede convertir string todo entero. O sea, que lo intenta, pero esta cadena 34 pues no sabe interpretarla y no puede meterlo en una variable string. Eh, string perdón. Recuperación de un valor almacenado en la variable. Para recuperar el valor de la variable, como hemos hecho antes. ¿que ¿Recordáis con el número que le he sumado el valor de la variable y todo eso? Pues es exactamente lo mismo. Vamos a hacer el ejemplo que nos ponen ellos, por si nos aporta algo más. Aquí hemos declarado una variable first name, le asociamos el valor first name y recuperamos el valor de first name para pintarlo por consola. Llevamos eh, una hora haciéndolo. ¿vale? Aquí está muy bien que lo haga pa eh, paso a paso para que vosotros aprendáis. Yo ya he ido. Haciéndolo desde el principio, pues para que, para que ya lo veamos todo integrado. Aunque obviamente hay que pasar por aquí porque, porque es como se aprende. Ahora ejecuta el código y sale pop. Vale. La recuperación de un valor de una variable también se conoce como obtención de la variable o simplemente una operación get. Exacto, obtener get. A medida que escribe líneas de código, verá que el compilador comprueba el código y detecta posibles errores. El compilador es una excelente herramienta que le ayudará a obtener antes el código correcto. Ahora que está familiarizado con diferentes tipos de errores, puede corregir rápidamente los errores con ayuda de los mensajes de error del compilador. Reasignación del valor de una variable. Puede volver a usar y asignar una variable tantas veces como quiera. Este ejemplo muestra esa idea. Vamos a verla. Uy. Aquí. ¿Qué ha hecho aquí? Ha, ha creado una variable firstname, a firstname le asigna el valor Bob, pinta el valor Bob, después a la misma variable le asigna el valor Liam, después pinta el, la consola con lo que ahora será Liam, después vuelve a cambiar el valor de la variable y le asigna el valor Isabela y lo pinta, y por último le asigna a la misma variable el valor Jasmine. Es exactamente el mismo ejemplo que hemos puesto antes yo con los números. Nada más que aquí en vez de con números está usando cadenas. Si ejecutamos qué va a salir, pues Bob, Liam, Isabela y Jasmine. Bob, Liam, Isabela y Jasmine. Vale. Ahora ejecutas el código y sale esto. Vale. Inicialización de la variable. Debe establecer una variable en un valor debe establecer una variable en un valor para poder obtener el valor de la variable. de lo contrario, pero un error. cierto. vale esto. quiero decir tú aquí en first name. aquí hay muchos tipos de datos que te obligan a, a inicializar, sobre todo cuando son o, clases con constructores que ya veremos. es decir, no te obliga a que tú cuando creas una variable le, le asignes un valor. vale. Pero obviamente si tú quieres hacer un get de una variable que no le has asignado un valor, obviamente el contenido de esta variable es nulo y lo que va a dar es un error. Si yo esto mismo hago así, asigno eh, el valor Alberto, aquí yo ya le he metido un valor a la variable y entonces puedo hacer un get porque ya no es nula esta variable. Ahora ejecutas el código. Bueno, voy a ejecutar el código para que veáis. ¡Ah! Uf. Voy a ejecutar el código. Vale, y aquí le doy f11. Vale, aquí. Eh, esto, estamos por aquí. Vale. Ejecuto. ¿Ves? Estoy usando una variable que no ha sido asignada. Uy, más para abajo. Para abajo, para abajo, aquí que se me ha ido para arriba, no sé por qué. Vale, para que no se quede una variable local sin asignar, se recomienda establecer el valor lo antes posible después de declararla. Vale, aunque sea, haces así: Uy. vale, haces así, le estás declarando a una cadena vacía, pero ya tiene un valor, aunque sea vacío. ¿Cómo se puede hacer también esta asignación? Usando el objeto string. Si tú pones string.empty, le estás diciendo que asigna esta eh, variable de first name a una cadena vacía. Es decir, esto y esto es lo mismo. Vale, pero esto queda más, más bonito, ¿no? Que usar ahí una doble, eh, una doble comilla. Seguramente uh, por performance será mejor usar esto, pero como no estoy seguro, pues tampoco lo voy a aconsejar como cómo que hay que hacerlo. Eh, Modifica el código escrito, vale, poniéndole un nombre. Ahora debería ver la siguiente salida: Bob. Vale, perfecto, es lo que es lo que hemos hecho, vale. Esto es lo que hemos aprendido sobre cómo trabajar con variables hasta ahora. Debe asignar, establecer un valor a una variable para poder recuperar, obtener o hacer un get, un valor de una variable. Para inicializar una variable, asígnele un valor en el momento de declararla. Bueno, puede ser en el momento de declararla o justo después si quieres, pero no tiene sentido hacerlo hacer así. Vale, no tiene sentido hacer esto en la línea de abajo. Cuando lo puedes eh, hacer así, vale, y no y, 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 y se queda como más claro y no llenas tontamente el de código que no sirve para nada, vale. La asignación se produce de derecha a izquierda. Como operador de asignación se usa un signo igual, El operador igual, diría yo. Para recuperar el valor de la variable simplemente use el nombre de la variable, vale. Pues como, como hemos hecho. Con tipo implícito. El compilador de César funciona en segundo plano para ayudarla a escribir el código. Puede deducir el tipo de dato de la variable por su valor inicializado. En esta unidad se obtiene información sobre esta característica denominada variables locales con tipo implícito. Recordáis que antes, porque yo, yo bueno, y cualquiera que, que programe eh, un poco, pues normalmente en vez de poner aquí un string, va a usar siempre la palabra var. Por qué? Bueno, voy a leer a ver cómo nos lo explica él y si veo que no lo explica bien lo explico yo. Se crea una variable local con tipo, con tipo implícito mediante la palabra var seguida de una inicialización de variable, por ejemplo, var message igual a Hello World. ¿Qué hace esto? Pues que aunque aquí no venga un string porque es el valor que yo le estoy diciendo, oye, que voy a meter aquí un string, pues lo que está haciendo él, él vea que esto es una cadena. Y en, en tiempo de compilación le asigna a esta variable. Bueno, en tiempo de compilación no, porque es en tiempo de, de, en tiempo de codificación. El hello world, él dice: vale, esto es una cadena, con lo que esta variable message es un tipo string. Lo mismo si yo le pongo aquí un 2, 3, 4, que él diría es un entero o un decimal o un float. En este ejemplo se crea una variable de cadena mediante la para. Palabra clave var, en lugar de la palabra clave string. La palabra clave par indica al compilador de César que el tipo de datos está implícito en el valor asignado. Una vez implícito el tipo, la variable actúa igual que si se hubiese usado el tipo de datos real para declarar la variable. La palabra clave bar se usa para ahorrar en pulsaciones de teclas cuando los tipos son largos o cuando el tipo es obvio por el contexto. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto: Hello World. Y obviamente, de hecho, la variable mesa se escribe como string y nunca se puede cambiar. Es esto: string first name Bob. Y ahora yo pongo bar, perdón, nombre igual Bobby. O sea, esto y esto es lo mismo. ¿Vale? Igual que yo no puedo poner first name igual a 15. Porque el tipo de datos es string y aquí yo no le puedo asignar un número. Igual que pasa esto aquí, exactamente igual, yo no puedo hacer nombre igual a 15. Porque una vez que ha seteado este tipo, o sea que le ha asignado a nombre un string porque es lo que yo le he asignado aquí, pues yo no puedo decirle que luego lo asigna un entero. Eso sí, si yo le cambio el valor aquí y le pongo 56, por ejemplo nombre ahora es 56 con lo que nombre ahora aquí sí que puede ser 15, porque a la hora de declarar el tipo de esta variable ha visto que usaba un entero y luego le estoy asignando otro entero, ¿vale? Con lo que esto sí que podría hacerse. Si se ejecuta este código aparece, vale, otro lenguaje de programación usa la palabra clave par de manera distinta, por eso lo estoy dejando claro, porque por ejemplo, si utilizáis JavaScript, JavaScript es un cajón de desastre que tú puedes Tener en la variable una cadena, cambiarlo en entero, cambiarlo en booleano y cambiarlo a lo que te salga de las narices. ¿vale? En CSARP no es así. Las variables que usan la palabra eh, clave par deben inicializarse. También, eh, obvio, si yo pongo string, first name y, le, y hago así, yo estoy diciéndole a first name que es un string, con lo que él sabe que first name es un string. Pero si yo hago así, bar nombre, por mucho que yo le he puesto aquí nombre, el compilador no entiende que eso es un nombre. ¿vale? Eso es un, un nombre de variable, pero no es tan inteligente. Igual con la inteligencia artificial eh, se, se logra, pero de momento no. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo uso la palabra, eh, la palabra reservada bar para inicializar variables, le tengo que decir... Sí o sí, le tengo que asignar un valor, sí o sí, para que él sepa que esta variable nombre es un entero. Voy a ponerle Bob para que tenga sentido el ejemplo, ¿vale? Queda claro, ¿no? Si usas bar, como bar mmm, sirve para, para eh, eh, asignar el tipo de la variable de todos los tipos de datos, pues entonces, él, eh, si no le pones un ejemplo de asignación para que le ponga el tipo de dato, no va a saber poner el tipo de dato. ¿Por qué usar la palabra clave par? La palabra clave par se ha adoptado ampliamente en la comunidad de César. Es verdad. Vamos, yo desde que salió eh, lo uso y bueno, prácticamente todo el mundo, ¿vale? Es probable que si observa un ejemplo de código en un libro o en línea, en perdón verá la clave var usada en lugar del nombre de tipo de datos real, por lo que es importante comprender su uso. Es cierto, porque si tú acabas viendo var en todos sitios y no sabes lo que significa, pues no vas a saber que está refiriéndose a tipos de datos. La, clave, la palabra clave var tiene un uso importante en César. Muchas veces el tipo de una variable es obvio a partir de su inicialización. En estos casos es más sencillo usar la palabra clave var. La palabra cable bar también puede ser útil al planear el código de una aplicación, al empezar a desarrollar código para una tarea. Es posible que no se sepa inmediatamente qué tipo de dato usar. El uso de bar puede ayudarle a desarrollar una solución de forma más dinámica. Eso es verdad. Eh, solo por poner un ejemplo, imaginemos que estamos usando una librería de terceros y yo llamo a un método que a priori, aunque en la firma... Realmente, si te pones encima, ves qué tipo de datos devuelve, pero en vez de ir a ver qué tipo de, de datos devuelve para asignarle ese tipo de, de datos a la operación que estoy haciendo, directamente le pones bar y ya está, y, y te olvidas de. le asignará el tipo de dato que tenga que asignarle, y tú, pues te olvidas, ¿vale? A medida que empiece, se recomienda seguir usando el nombre de tipo de dato real a declarar variables hasta que se sienta más cómodo trabajando con código. El uso del tipo de datos al declarar variables le ayudará a tener un fin al escribir el código. También es verdad, vale. Yo llevaba ya muchos años programando cuando salió el bar, o sea, salió el, este tipo de, de variable, o sea, asignar las variables con bar. Eh, Tienes razón y a lo mejor en, cuando si no tenéis nada de experiencia programando igual os viene bien para asentar el conocimiento de los tipos de datos utilizar este método al menos al principio hasta que ya cogéis una cinta soltura y ya eh, realmente no os aporte esa asignación de tipos de variables y utilicéis ya var por defecto con lo que yo también os aconsejaría al menos si no tenéis experiencia en programación o tenéis experiencia en otro lenguaje donde no funcionan los tipos de datos de esta forma, pues que uséis esta primera forma de asignación del tipo de, de variables. El resumen es que hemos aprendido que la palabra clave par indica al compilador que deduzca el tipo de datos de la variable en función del valor que se inicializa y es probable que se vea la palabra clave par mientras que se lee el código de otras personas. Sin embargo, debe usar el tipo de datos cuando sea posible. Cuando estáis aprendiendo, ¿vale? Continuar. Completar. En este desafío escribirá código que combina valores literales y de variables en un solo mensaje. Seleccione todo el código, ¿vale? le damos a borrar y tardamos menos. Almacene los siguientes valores en variables. ¿Vale? Esto, si lo estáis viendo en YouTube, eh, pausar y. Eh, como supongo que también tendréis este enlace y, y además sería bueno, de hecho es necesario, para que completéis el, el, el reto, esto lo tenéis que hacer vosotros. Si, si veis cómo lo hago yo, no os computa que lo habéis terminado. ¿vale? Entonces, lo ideal es que mientras que lo voy haciendo yo, lo vayáis haciendo también vosotros. vale Porque si no, no, no vais a sacar el certificado de cesar, más que nada. Almacenar los siguientes eh, valores en variables: pues tenemos Bob 3 y 344. Vale, pues a ver si lo hacemos con bar eh, nos va a dar igual. O sea, va, vamos a hacer, por ejemplo, nombre igual Bob y bar eh, número igual a 3 y luego vamos a ver, bar eh, número, coma. Igual a 34,4. ¿Vale? Pero claro, el 34,4 pasa. Igual que no es coma, es punto. Y entiendo que será una m de decimal. ¿Vale? Si usamos bar, os dais cuenta, yo uso bar nombre y es un string. Bar número y es un entero. Y bar número coma y es un decimal. ¿Qué te.? ¿Cuál sería la forma que te recomienda? Pues que aquí, si este tipo es un string, pues usa un string. Si esto es un entero, pues usa un entero. El tipo de dato, entero. Y si esto es un número coma y eso es un decimal, pues usamos un decimal. A esta variable se le debe asignar nombres que reflejen su fin. ¿Vale? Como he hecho yo, esto es un nombre, esto es un número y esto es un número con coma. ¿Vale? Por último, muéstralo en Console.Write. ¿Vale? Yo esto me lo ahorro. Escriba el código en el editor de .net para que se muestre el siguiente mensaje: Hello, Bob. You have three messages in your inbox. Vale, pues tenemos que poner esta. Recordar cómo se pone en los comentarios. Lo pongo aquí para que lo veamos. Vale, y el mensaje que tenemos que poner es este: Hello, Bob. coloque. venga console. Right y primero hello, pues ponemos hello con el más eh, hacemos eh, concaten concatenaciones de cadenas. Hay otra forma que es interpolación de cadenas que entiendo que se verá más tarde, con lo que no voy a, a desvelar cómo va eso. Vale, sería hello más. Quiero poner el nombre. Vale, pues cómo obtengo el nombre pues pinto el contenido de la variable nombre sigo con la pongo ahora pones you have 3 este 3 es este número de mensajes con lo que ya puedo mejorar todavía el nombre de mi variable, porque yo sé que son número de mensajes. Pues mi variable debería ser número de mensajes. Queda más claro que solo un número, porque número puede ser un montón de cosas. You have, y aquí vamos a poner más número de mensajes in your inbox, o ponemos otro más in your. Inbox, punto. Luego, de temperatura es 34,4 Celsius. Y seguimos. De temperatura es más. Y ahora sabemos que esto es temperatura, ¿no? Con lo que número coma no tiene sentido cuando sé que esto es temperatura. Con lo que. Temperatura. Y encima, aún sé más cosas, sé que temperatura, no necesito una precisión tan grande para usar un decimal. Con lo que lo que voy a usar es un eh, doble, no un float, perdón. Voy a usar un float y aquí en vez de 34,4 así, voy a usar 34,4F para decirle que es un float. Y de temperatura es temperatura más... Celsius. Vale, y esto le es el punto y coma. Y vamos a darle a ejecutar, a ver qué sale. Hello, Bob. ¿Por qué? Hello Bob. Ah, que he puesto aquí una coma. Oh, claro, he puesto una coma. Y lo raro es que no, ha, que no ha pegado un casque. Vale, en vez de una coma, es un más. Bueno. Hello, Bob, you have three. three algo se me dejado aquí. Aquí, you have número. Mensajes, mensajes. Aquí le vuelvo a dar a ejecutar. Y hello bob, you have three mensajes in your inbox. The temperature is 34,4 Celsius. Es decir, lo he hecho como el output es exactamente el que yo le he dado. Si sí, seguimos bajando, tanto si tiene dificultades y necesita echar un vistazo a la solución, como si finalice el ejercicio correctamente, continúe para ver la solución a este desafío. Pues, yo creo que lo hemos hecho, ¿no? String name Bob, int message y decimal temperatura. Bueno, es parecido a como yo lo he hecho, pero yo creo que esto no es decimal, esto es float. Vale, console hello name, you have ta, ta, ta Vale, él lo ha hecho en varios console write para que se vea el texto un poco más claro. Y yo lo he hecho en uno. Bueno, pues es la diferencia. Claro, él no quiere usar el más para concatenar strings porque todavía no nos ha explicado cómo se opera con strings. Con lo que realmente tiene más sentido cómo lo ha hecho él, porque no sabéis operar con strings. Y a esta solución no habríais sido capaces de llegar vosotros. Vale. Me puede, me puede el, el ir por delante. Vamos a ponerlo como lo tiene él, ¿vale? Porque así sí que es verdad, porque con ConsoleWrite sí que lo hemos visto, que realmente no hace un salto de línea, con lo que al final estamos añadiendo cadenas, o sea, eh, palabras a la cadena, con lo que esto realmente también hace el efecto que, eh, que exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros, nada más que eh, usando más ConsoleWrite, como veis. Es posible llegar a la misma solución de diferentes formas. O sea, cuando hagáis una solución de un ejercicio, no por narices tiene que ser exactamente como viene resuelto si habéis llegado vosotros a la misma solución. Puede estar mejor, puede estar peor, puede, podéis haberlo hecho un poco más enrevesado o menos, pero no quita que esté mal. Este código solo es una posible solución de cómo crear la salida. Por ejemplo, es posible que haya usado más instrucciones con Sol write, Sin embargo, debe haber inicializado tres variables para almacenar los tres valores según las instrucciones del desafío. Una variable string para el nombre, una variable int para el número de mensajes y una variable tipo decimal float o double para almacenar la temperatura. Bueno, aquí te dice que usando cualquiera de estas tres lo hubieses tenido bien. Pero yo sigo en mis 13 de que lo más óptimo, en este caso concreto, sabiendo que es una temperatura, a ver, que la temperatura puede ser 34, 30, si estás en, en, eh, haciendo un programa que se dedica a almacenar temperaturas históricas del planeta, igual estás eh, almacenando fechas con 18 decimales, porque tiene sentido. Entonces sí, utilizo un decimal. Si lo que queremos es, como en este ejemplo, un solo decimal, se utiliza un float. Si lo has creado correctamente, enhorabuena. Lo has creado tú correctamente, sí, vale. Si has creado correctamente, enhorabuena. Con lo que siguiente unidad vamos a ver la prueba de conocimientos. En esto, por favor, eh, igual eh, si está viendo YouTube, pausarlo, hacerlo vosotros, por favor, y luego lo vemos, lo vemos conmigo, vale. ¿Cuáles de los siguientes nombres de variables se deben evitar? Data, registration complete o flag. ¿Vale? Pues que no sé qué por qué no sé, mmm, qué caracteres no se pueden usar en un nombre variable. Eh, Dólar y el comodín, ese, ¿no? El, el hashtag ese, ¿no? Con lo que obviamente será este, porque esto es un nombre con camel case y esto es flag. Que puedes decir, bueno, flag puede que sea una palabra reservada. Creo que no, de hecho no, pero teniendo en cuenta que la primera ya rompe el, nuestro, el criterio, pues ya no hay que pensar más. ¿Cuál es el problema de esta línea de código? Bar, mensaje. Bar no es un tipo de dato. El uso de la palabra clave var sin inicializar la variable o una variable denominada message, siempre debe usar una cadena. No, bueno, una variable denominada mesa siempre debe usar una cadena. Mentira, tú, esto es el nombre de la variable, puede llamarse como tú quieras. VAR no es un tipo de datos, sí si es que es verdad que no es un tipo de datos, pero puede almacenar cualquier tipo de datos. El problema aquí, como hemos dicho antes, es que cuando se usa VAR se tiene que asignar un valor a la variable, con lo que nos quedamos con esa. ¿Cuál de las siguientes salidas es la de console cruel 34,40m? Cuando usas el M, que es un tipo de dato que... Decimal. Vale. Pues, ¿cuál es la salida de la consola? Esto. Esto realmente, esto es un decimal, que aunque viene 34,4M, no va a salir 34,4M. Va a salir 34,40. Aquí. ¿Vale? ¿Cómo saldría 34,40m? Si fuera una cadena, si fuera entrecomillado, saldría eso porque es el valor de la cadena. ¿Cuál de las siguientes líneas de código crea una variable correctamente? Pues int x es igual a 12,3m. No, porque aquí está creando un decimal, no un entero. Decimal x es igual a 12,3m. Este en principio tiene buena pinta y bool x es igual a false. Este está tremendamente mal, ¿por qué? Porque es que ni siquiera ha puesto doble comilla que sería una cadena. Es que ha puesto comilla simple que encima es un carácter. Es que aunque pusieras aquí un string estaría mal. Con lo que nos quedamos en decimal. Tengo dudas antes de darle en qué me va a pintar en este porque puede que haga un redondeo al 34,4, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si fuera 34,41, te sacaría el 34,41, pero al ser el 34,40, igual me lo redondea y me lo deja 34,4. Tengo la duda, ¿vale? Lo digo antes, por si acaso fallo, que diga, mira, ha fallado. Bueno, tengo la duda. Creo que es esta, pero no me sorprendería tampoco que me redondeara y que el 0S diga, pues para sacarte el 0. Te lo redondeo y te pongo 34,4, que es lo mismo. ¿Vale? Comprobar. Bueno, estaba en lo cierto. Eh, no ha redondeado, pero eh, podía haberlo hecho. ¿eh? Eh, no, no, tendría sentido que redondeara eso. El objetivo ha sido mostrar, con la síntesis básica de César se han creado valores literales de varios tipos, ta, 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 se han declarado variables y luego se han establecido, se han recuperado, también se han inicializado variables y se ha aprendido a usar la palabra clave bar. Bueno, yo creo que ha estado muy bien esta, esta lección porque hemos visto algunos tipos de datos primitivos, los más comunes. Eh, mira, módulo completado. Bueno, bueno. El siguiente va a ser aplicación de un formato de cadena básico en César. Claro, aquí ya vamos a empezar con los. A tocar cadenas. Voy a bajar esto un poco así. Eso. A tocar cadenas. Que es Arge, seguro que hacemos concatenaciones y todo eso. Que bueno. Y el siguiente módulo es de 54 minutos, con lo que va a ser, va a ser también entretenido como este. Yo espero que os esté sirviendo, eh, que os estéis enterando que bueno eh, ya sabéis estoy abierto a cualquier comentario constructivo o va muy lento o va muy rápido o, o no gustaría que aparte de estos ejemplos hicieras tú más eh, lo que sea vale lo que veáis si realmente estáis haciendo el esté siguiendo este curso conmigo y, y os, te, os estáis enterando de todo perfecto también sería bueno que si eso es así, también me lo pongáis. Oye, Alberto, estoy siguiendo y de momento me estoy enterando de todo a las mil maravillas, porque a mí también eso me sirve para saber que, que a, en base al nivel que tengáis, que también estaría bueno decirlo, oye, pues no, yo no tengo experiencia con programación y me está sirviendo mucho y me estoy enterando muy bien, ¿vale? O al revés, no tengo, no tengo experiencia con programación y no me estoy enterando de nada, ¿vale? pues me gustaría que hicieras lo que sea, ¿vale? Opiniones, ¿vale? Estoy abierto a cualquier tipo de opinión. Y nada más en aquí, bueno, no, nada más, ¿no? Ahora hay que volver aquí, porque yo no sé si, porque por un lado está el frico de camp, que es el que nos lleva al módulo de learn, que hay que completar, pero luego hay que decirle, he completado mi asignación y... Aunque la pregunta esta la hayamos contestado también en otro lado, pero bueno, ¿cuál de las siguientes líneas de código crea la variable correctamente? Venga, pues esta otra vez, comprueba tu respuesta y está ok. Vale, pues pasamos al siguiente y obviamente es lo que hemos visto aquí: aplicaciones en formato de cadena básico en César, ¿vale? que es este, que hay que completar. Supongo que no llevará al mismo sitio. Sí, mira, no lleva al mismo sitio. Y eh, este será el módulo que completemos en el siguiente directo. vale Iremos, eh, pues, como, como a ver, aquí perdón, iremos completando. Pues, como dije, hemos, en el primer directo completamos este, hoy hemos completado el otro, eh, o sea, el segundo. En el siguiente directo completaremos este, luego eh, iremos a por esta, por esta, por esta, por, este, por este, y daos cuenta. Que tenemos, eh, este sería el primer módulo y luego hay otro que tiene otros tantos y luego hay otro que tiene otros tantos, ¿vale? Eh, es decir, eh, es, no es un curso corto, ¿vale? Pero obviamente también nos da un certificado de CESAR que podréis eh, utilizar para certificar vuestros conocimientos de CESAR. Con lo que, bueno, yo creo que os puede ayudar mucho en, en, vuestro, en, vuestro, en vuestra situación laboral, si, si queréis cambiar de trabajo o optar por primera vez a, a un trabajo. El, la verdad es que los programadores de.net de Cesar es un, es un puesto bastante solicitado, aparte que te abre el mundo de tecnología Microsoft, es decir, todo, lo, ahora mismo la Power Platform. Azure, Inteligencia Artificial con Semantic Kernel, eh, pf, eh, TypeScript en el frontal, Blazor, eh, desarrollo de Apis, yo qué sé, que tenéis todo. O sea, si sabéis César, incluso desarrollo de videojuegos con Unity. Entonces, ¿es una, muy, es una buena idea estudiar César? Por supuesto. Vale, entonces, eh, esforzaros, eh, seguir el curso obviamente estos ejemplos conmigo está muy bien hacerlos conmigo o junto a mí pero estaría bien pues que los profundicéis vosotros con ejemplos a lo mejor estos de momento son sencillos y no aportan mucho pero iremos creciendo en complejidad cuando empecemos a jugar con clases con interfaces y con herencias o tipos de clases abstractas virtuales y, y irá subiendo la complejidad y eh, lo ideal sería pues obviamente que eh, diréis un plus para entender todos esos conceptos. Y no me quiero liar más, porque fíjate, a ser la clase de cuarenta y pico minutos y ya llevamos una hora y 26, menos quitando un poco el principio, en los 10 minutillos que he dejado de margen para que se uniera a alguien. Y nada más, nos vemos en el siguiente directo, donde vamos a ver esto: Perform Basic String, o sea. Eh, operaciones de cadenas o uso de, de, de cadenas en César. Y bueno, espero, no sé si mañana o pasado, sí que es verdad que, como es un curso largo, quiero darle continuidad y, y no hacer un vídeo cada, o directos cada semana, dos semanas, porque entonces no acabamos en todo el año, ¿vale? Mientras que puedo hacerlo. Si me surge cualquier cosa, pues. Eh, Iré al ritmo que pueda, ¿vale? Pues nada más, nos vemos en el siguiente directo. Un placer y hasta luego.